primero que nosotros tenemos que decir es que esos voceros de la oposición venezolana son unos irresponsables, definitivamente. Son unos irresponsables o no tienen noción de lo que es un golpe de Estado. ¿Eh? Una de las dos cosas, bueno, o no saben que es un golpe de Estado, o son unos tremendos irresponsables. Y tremendas irresponsables. Porque un golpe de Estado, de los que conocemos en América Latina, implica represión, implica asesinato, implica prisión masiva para quienes enfrentan al Estado en un momento determinado. No han hablado de un golpe de Estado. Golpe de Estado en Venezuela, tuvieran presos todos los diputados de la Asamblea Nacional. Pero sí queremos enfatizar eso. Eso es una afirmación de la oposición y de la derecha irresponsable, de que aquí hay un golpe de Estado. Aquí pudieran utilizar otro término, pero no golpe de Estado, chamo. Pero, obviamente, podríamos afirmar, a partir de la decisión del propio Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional, que corrigió una sentencia, y si la corrigió es porque hubo alguna falla. ¿Qué fallas hubo? Hubo extralimitación en la decisión. Hubo un enfoque, como dicen los abogados y las abogadas, extrapetita. Fueron más allá de lo que les pidieron. Ultrapetita. Ultrapetita. Fueron más allá de lo que les solicitaron los quienes accionaron el recurso. Y por tanto, al ir más allá de lo que les solicitaron los accionantes, rectificaron y colocaron en su justa dimensión la decisión. Pero golpe de Estado no es. Nunca puede haber cualquier otro término, o puede buscarse otro término, pero utilizar golpe de Estado es una frase irresponsable o de ignorancia total de lo que significa un golpe de Estado. Nosotros pensamos que no es ninguna de las cosas. No, ahí no hay ni ignorancia ni irresponsabilidad. Ahí lo que hay es una línea intencionada de construir una matriz de opinión que le sirva al imperialismo norteamericano, que le sirva al secretario general de la OEA, que le sirva a la ultraderecha internacional para golpear a Venezuela. O sea, ahí no hay inocencia. Ahí hay una intencionalidad política clara de distorsionar, crear una hipérbole con los acontecimientos para utilizarlo contra Venezuela. Todo indica, por la propia actuación del Ejecutivo, del Consejo de Defensa Nacional, todo indica que la posición de la fiscal abrió el espacio para enderezar rumbos, para corregir lo que llamó el presidente de la República un impasse entre poderes.